Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Estos días Hemos asistido realmente a imágenes muy conmovedoras de lo que sucedió en el asentamiento ubicado en Chacarita, en la llamada Villa Fraga, donde un grupo de eh, habitantes del lugar que gerenciaban, que administraban un comedor, se enfrentaron con otros ocupantes que intentaron tomar ese predio en una situación bastante confusa y que habla de las dificultades de, de peleas. Que se dan en los sectores populares por garantizar la subsistencia. Esto pone al rojo vivo un tema eh, muy importante, un asunto público de magnitud como es la situación social en la ciudad de Buenos Aires y en el país en general. Justamente el tema de hoy en asuntos públicos va a ser analizar las políticas sociales, la situación social en la Argentina y para eso, Silvia, hoy contamos, ¿no es cierto?, con la participación de un invitado especial que va, nos va a ayudar a pensar y a tratar este problema. Así es, Mabel, estamos con Daniel Arroyo, uno de los mayores expertos en política públicas y sociales. Eh, Daniel se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social junto a Alicia Kirchner durante una larga etapa y cuando la Argentina estaba en una situación social dramática. Es eh, cientista político, profesor eh, de la Universidad de Buenos Aires, entre otras universidades, y autor de numerosos trabajos. En la Argentina Daniel se dice que no sabemos cuáles son los precios y tampoco y, a relación, y en relación con eso, tampoco cuál es la verdadera magnitud de la pobreza. Hay cifras que realmente son dispares, la UCA habla de un 26%, el INDEC menos de la mitad. ¿Cuál es la verdadera el, la verdadera cifra y qué, qué es lo que está pasando? No, claramente la Argentina es un país de 6.000 kilómetros de distancia y 20 grandes aglomerados. Es muy difícil para cualquiera que no sea del Estado poder medir con precisión la pobreza. Y eso habla de la gravedad de haber arruinado el INDEC, que claramente era un, el único centro que podía dar precisiones. Sin tener una precisión exacta, yo diría que acá hay tres problemas sociales centrales. La pobreza es más o menos el 25 o 26%. Tenemos un cuarto de la población en esta situación de pobreza. Pobreza quiere decir no tener piso de material, no tener servicios básicos. Es pobreza estructural porque alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. La pobreza argentina es una pobreza de años, no es que separó la construcción o alguna actividad en algún momento, sino es más estructural, y además es un sector que no está entrando al en mundo del trabajo. Yo creo que ahí hay un problema. Después me parece a mí que hay otros dos problemas centrales, 34% de informalidad laboral, 34% de la gente que trabaja no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, no tiene vacaciones pagadas, y 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. A mí me parece que esos tres puntos son los puntos más críticos de la Argentina. Vos en reiteradas ocasiones hablabas del mal vivir de la gente que me parece un concepto novedoso ¿Qué ¿podrías explicarlo? Sí, a mí me parece que lo que le quema la cabeza a la persona, lo que le complica la vida a una persona son tres cosas, es estar hacinado, no tener lugar en la casa tener mal trabajo, tener problemas con el trabajo o viajar mal, viajar mal en tren, en colectivo, en sub el conurbano bonaerense es la suma de los tres alguien tiene problemas en su vivienda Anda haciendo changas como puede, viaja mal de un lado al otro. Ese mal vivir se refleja en violencia en Argentina. La persona está sacada todo el día, llega, se pelea con la mujer, con los hijos, con el que se cruza por la esquina, con la maestra o con el médico en el hospital. Yo creo que el fenómeno de la violencia dentro del hogar es un fenómeno de implosión social en la Argentina. En la Argentina no hay explosión social, no es Colombia en otro momento que uno salía y la gente estaba peleándose entre sí, sino que toda la vida cotidiana complicada de ese mal vivir uno lo va cargando y se transforma en violencia cotidiana, ahí es donde me parece que está ese problema bien serio. Sí, por eso aquí la... La gravedad de la situación implica distintas patas, justamente. El problema de la vivienda tiene que ver con las políticas públicas sobre vivienda, ¿no? Cómo se organizan los asentamientos, todos los eh, conflictos que se han suscitado en términos de toma de tierras, de organización y especulación, por supuesto. Además, la gran especulación inmobiliaria con incluso terrenos que no son tan aptos como para la, eh, la construcción para sectores que tienen poder adquisitivo para comprar. Y eso genera muchísimas presiones, creo que también aquí en, la, en el en el conflicto de la villa de Fraga tiene que ver esto: en ¿eh? la cuestión de, de las tierras, las promesas incumplidas de, de generar vivienda, y por otro lado, las condiciones económico-sociales de base y estructurales, porque, bueno, se apostó en un momento a que el propio crecimiento económico iba a derramar solo sus beneficios a la situación social, pero bueno, la pobreza por ingresos es uno de los. Temas, no, No, claramente. Yo diría, por un lado, estamos frente a una sociedad de inquilinos, una generación de inquilinos. La gente no accede a la vivienda. Ni siquiera el que tiene trabajo formal, una pareja joven tiene trabajo formal, menos el que hace chancas o tiene trabajo informal. Hoy, una persona que alquila una pieza en una villa, barrio o asentamiento está alquilando una pieza por 2.500 pesos con baño compartido. Eso va generando mucha tensión, es una de las razones por, de la toma de tierra. Otro elemento que a mí me parece fundamental es que 30% son, de las madres son menores de 24 años. El embarazo adolescente va genera muchos problemas, entre otros aumenta el hacinamiento. La mamá jovencita se queda a vivir con el novio, con el hijo dentro de la casa, más gente dentro de una casa, más conflicto. Eso se traduce en toma de tierra, se traduce en conflictos por ocupar espacios. Y además, a mí me parece que, que, que en, lo, en los barrios, en las villas, en los asentamientos, en la Argentina se da un fenómeno distinto al resto de América Latina. En el resto de América Latina, en una favela en Río de Janeiro, hay como un estado paralelo. El líder narco maneja el narcotráfico y también manda a los chicos a la escuela a hacerse los controles de salud. Es estado bueno y malo a la vez. En la Argentina domina la fragmentación. En un bar, un asentamiento está el puntero del partido A, el del partido B, el grupo tal, el que va a vender paco, la iglesia que va a dar una mano, el que pone el corralón de materiales para ayudar. Todo, todo lo bueno y lo malo, pero todo fragmentado y suelto. No está unificado como en el resto de América Latina. Eso hace que haya mucha tensión y mucha violencia y mucha ocupación del territorio a los codazos. Pero creo una cosa positiva que yo veo nos da una buena oportunidad. No está Tan instalado el, que, el esquema del narcotráfico, tan consolidado como en otros países, todavía estamos a tiempo de cambiarlo. ¿Y qué, qué se podría hacer? El gobierno tuvo una respuesta en un determinado momento que fue la asignación universal por hijo. Y ¿Esa medida, ¿cómo, cómo la estás evaluando? Yo creo que la asignación universal por hijo es una muy buena política y que tiene que transformarse en ley, que tenemos que lograr que todas las familias que tienen chicos menores de 18 años tengan una base de arranque. La lógica de la asignación universal por hijo es, el que tiene trabajo formal cobra salario familiar, el que no asignación por hijo, entonces tenemos una base de arranque. Eso hoy tiene varios, digo, siendo una buena política, tiene varios problemas. Primero es la inflación, nadie le queda claro en la Argentina cuánta plata hay que tener en el mes, ni qué se puede comprar con 100 pesos, eso también altera la cabeza de cualquiera. Y además que hay una fuerte dificultad para entrar al mundo del trabajo. Yo diría, la política social... Son 43 mil millones de pesos. Atendiendo a sectores pobres son 43 millones de pesos. De esos 43 mil, 38 mil es transferencia de dinero directo. Uh -huh. Asignación por hijo, pensiones y otros programas. Eso le da una base de arranque a la familia. La mamá cobra 460 pesos por niño o 1.700 por estar en una cooperativa. Mueve la economía local, va a comprar en el comercio de la vuelta, en la esquina, pero no vincula con el trabajo. Yo diría que estamos, a mi modo de ver, se está como agotando el tipo de políticas sociales que está haciendo la Argentina, que ayudó para mejorar. Nosotros en el 2003 teníamos 54% de pobreza, no es esa la realidad hoy. Subimos dos escalones, pero estamos trabados hace varios años. Mi impresión es que, además de la transferencia de dinero, hay que hacer cambios en lo que hace la escuela secundaria, insertar en el mundo del trabajo, ir a hacer, creo yo, si uno lo toma con el tema de la venta de droga, mi opinión es que hay que crear una unidad especial de combate a la venta de droga por fuera de la policía. Yo no creo que el sistema de policial esté en condiciones de hacerlo. Hay que encarar todo otro ciclo de políticas sociales distinto que hoy creo no se está haciendo. Claro, y hay en ese sentido una de las cuestiones que quería que repasáramos más en detalle en la segunda parte del programa es justamente un análisis de lo que fueron algunas experiencias como el manos a la obra, la Argentina trabaja, la idea de armar cooperativas y las dificultades que eso trae, ¿no? Cooperativizar a la fuerza también es difícil, pero entonces en qué medida hay un pensamiento estratégico de políticas a largo plazo que permitan eh, encarar realmente una distribución más justa de la riqueza y ayudar, empoderar, como se suele decir, a los sectores más vulnerables para que puedan hacerlo por sí mismos, por sí mismos en un mediano plazo, ¿no? Porque hay también mucha estigmatización de que la gente tendría que hacer cosas que realmente Está no pueden, ¿no? Me gustaría que de este de estos temas pudiéramos eh, seguir hablando en la segunda parte del programa. Enseguida volvemos. Con Claro, tenés todo internet por apenas un peso por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro, con tarjeta, rinde más. City. La institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing, pensás en provincia leasing? Porque por ejemplo te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada mil pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es provincia leasing. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad de Sin Singenta, incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Un instrumento, la guitarra, mermelada favorita, rosa mosqueta, una prenda de mujer, tanguita. Moscardelli, probó con Quiñela Plus. Con Quiñela Plus tienes un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y puedes ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. De Musimundo, llévate todo eso que te falta. Todos los días, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovecha 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Hoy somos más que una compañía de gas, somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas natural fenosa, con toda la energía del mundo. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, ODEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PyME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800 288 8432 o en nuestra web OSDEPIM, la obra social empresaria ICBC Industrial and Commercial Bank of China el futuro nos inspira Seguimos en asuntos públicos. Hoy estamos conversando con el experto Daniel Arroyo sobre la política social. Nos había quedado pendiente, Daniel, una pregunta sobre la historia de las políticas sociales, ¿no? Eh, el manos a la obra, la Argentina trabaja. ¿Cómo evalúas vos esas experiencias? A mí me parece que la política social, la actual, dividir en tres partes. La parte alimentaria, que básicamente ha ido perdiendo relevancia. Antes el presupuesto en la década del 90 era todo alimentario y que consiste básicamente en transferir dinero ir cerrando comedores comunitarios y fortaleciendo el sistema de tickets o tarjetas para que la gente coma en el hogar, creo que eso ha ido bien orientado y que tenemos un serio problema de calidad alimentaria ahí. O sea, que, que tiene buena cobertura, llega mucha gente, pero hay un problema de que verdaderamente los sectores pobres están comiendo mal, un chico en un comedor escolar en la provincia de Buenos Aires, hoy, como le pagan muy mal y tarde al proveedor, termina comiendo un sándwich de jamón y queso todos los días. No es que no hay cobertura, sino que hay un problema de, 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 de calidad. Segundo, lo que tiene que ver con lo productivo, que ahí está todo el tema de emprendimientos productivos, plan manos a la obra, crédito, cooperativas. Creo que son programas bien intencionados, es muy difícil construir una cooperativa de arriba hacia abajo, yo digo, bueno, ustedes 10 son una cooperativa, entonces puedan armarse, la lógica de la cooperativa es que tiene que haber afecto previo entre las personas y querer trabajar. Diría que son programas que lo que buscan es compensar la falta de trabajo. Y tienen de bueno que la persona se va capacitando. Es si decir, se arma una cooperativa, no opera como una cooperativa como tal, le cuesta mucho, pero la persona empieza a aprender algo de construcción y después puede engancharse en otro lado. Diría que sirve como entrenamiento laboral. Los programas de este tipo creo que tienen un problema de escala. O sea, la Argentina no es que tenga mal diseño de programas sociales a mi modo de ver, sino que están fuera de escala. Tenemos 900.000 jóvenes que no tienen que trabajar y programas para 100.000. 4 millones de personas que son cuenta propista y no acceden a crédito y crédito para 200.000. O, 32, o 22% de pobreza, o 34% de informalidad laboral, tiene problemas de escala y las respuestas de los programas están fuera de escala. Yo diría que todo el tema de cooperativas y de emprendimientos productivos, más allá de que seguramente hay mucho para rediseñar, no cubre al conjunto. Y después hay otro tipo de programas que son los de transferencia de renta condicional, transferencia de dinero como la asignación universal por hijo. Son programas que claramente han avanzado más, la asignación universal por hijo es un buen programa. Ahí está faltando el tema del seguimiento de la condicionalidad. Por ejemplo, la Certificado de salud y educación. No para cortarle a alguien el derecho, sino para acompañar a volver. O sea, diría esencialmente que la política social en Argentina tiene más dinero, eran 4.600 millones en el 2003, hoy son 43.000. Ha habido una decisión del gobierno de volcar recursos y eso es bueno. No tienen escala, no están vinculando con el mundo del trabajo y nuestro gran desafío es hacer eso. O sea, yo, yo creo que los programas sociales se pueden dividir en dos: primera generación y segunda generación. Primera generación es hambre, subsistencia. Eso la Argentina lo ha resuelto bastante bien. Segunda generación es escuela, trabajo, inclusión productiva. Eso no lo está haciendo. Está, tiene problemas de segunda generación en Argentina y aplica programas de primera, que es transferir dinero. Creo que ahí está el problema. Básico. ¿Y es fácil de solucionar? ¿Es fácil de implementar? ¿Hay experiencia internacional en cuanto a los programas de segunda generación? Sí, no es fácil claramente, pero sí hay experiencia internacional. El Brasil tiene un programa llamado Bolsa Familia, que llega a 14 millones de hogares, 40 millones de personas. Que es una lógica distinta. Nosotros tenemos una lógica por programa. Va el asistente social a ver una familia, ve que el chico tiene un problema, que la mamá tiene una dificultad, que otro tiene una dificultad y va a buscar cada programa. La Argentina tiene un programa por cada, cada problema. Cosa, claro. El Bolsa Familia Brasil es al revés. Va el asistente social, ve todos los problemas y aplica directamente los recursos. Decide claro. en el territorio. Yo creo que hay que romper el esquema de programas en la Argentina e ir a trabajar directamente con la familia. Eso daría un primer salto. Y segundo, que hay que. Acelerar el vínculo con el trabajo. Me parece a mí, por ejemplo, que hay que ir al sistema dual en la escuela secundaria, que un chico en los dos últimos años, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantías, puede empezar a vincularse con el trabajo o masificar el crédito en serio a tasas subsidiadas o ir a un esquema de empalme, que una persona que tiene un plan social, si tiene trabajo, sigue con el plan social y durante dos años va saliendo, primero cobra el 100%, después del 80%, el 60% del plan social, va saliendo. Me parece que hay que armar mecanismos creativos para estos próximos años en Argentina. Claro, una de las cuestiones que uno advierte a partir de tus palabras es que hace falta muy buena gestión, realmente, atacar... En, lo, en las políticas de primera generación siempre son más brutales, más directas y decís, bueno necesitamos volcar recursos se vuelcan a como de lugar. Ahora plantearse todo ese tipo de políticas requiere coordinación, eh, mucha capacitación, una re reingeniería de la estructura administrativo-burocrática del Estado para generarla. ¿Cómo ves vos ese territorio? Y yo creo que ahí estamos en falta absoluta. Yo cuando empecé como viceministro en el 2003 teníamos 54% de pobreza. Llegué a la conclusión en ese momento que no teníamos que hacer una reforma administrativa porque se nos iba a ir la vida en eso y tenía que darle y acelerar como fuera para generar nuevos programas más masivos. Es como si uno tiene un auto que puede ir a 100, lo hace ir a 160 todo el tiempo, en algún momento se funde. Eso tiene una lógica para la emergencia, en un contexto de emergencia. En este contexto, el no haber repensado los circuitos administrativos, la forma de organización, el no haber descentralizado y fortalecer las provincias y los municipios, el Estado. Yo veo como una situación ambivalente en el Estado hoy. Tiene muy buena gente en serio. Argentina tiene mucha gente preparada trabajando en el Estado. Como los salarios del Estado equiparaban al sector privado, efectivamente muchos profesionales les sirve ir al Estado. Ha mejorado la calidad de gente que está en el Estado más allá de que esté politizado o no. Pero no tiene ni circuitos administrativos, ni estructura de gasto, ni organización por programa. Está desfasado el esquema organizativo burocrático de las capacidades de las personas. Yo creo que hay que hacer una reforma grande ahí y esa reforma en el caso de la política social, tiene que resolver una pregunta y es: ¿cómo se transfieren recursos en tiempo real y cómo se llega más cerca de la familia, lo más cerca posible de la familia? Creo que eso es descentralizar recursos en la próxima etapa y armar circuitos diferentes. Sí, me parece que ahí tenemos una deuda pendiente fuerte y que no tenía sentido resolverlo en el 2003, donde había que hacer todas las apuradas como fuera, pero ya hace varios años que deberíamos haberlo hecho. Hay un fenómeno nuevo, vos lo comentaste al principio, diciendo, bueno, que por suerte en la Argentina las villas miserias están fragmentadas, no tienen el líder narco que sí hay en las favelas de Río. Pero el fenómeno del narcotráfico da la impresión, digamos, lo hemos visto esta semana, la declaración de la Corte Suprema, etcétera, es un fenómeno que tiene una presencia muy importante en la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Qué incidencia puede tener? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que tiene una. Incidencia muy importante y, y que este es en escala, va aumentando brutalmente. En cual, enfrente de cualquier escuela hay alguien vendiendo paco, claramente. En cualquier barrio, asentamiento, hay alguien así. Un pibe tiene capacidad para contactarse con quien vende paco con mucha facilidad porque todos lo conocen en el barrio. A mí me parece que hay como dos fenómenos que se nos están pasando y, y complicados. Uno es que está claro que aumentó la venta de droga en los barrios y que no es solo un tema de quiénes venden, sino que es una unidad económica para la familia, una familia. Si se va a pensar en un momento si no le conviene poner una cocina de Paco, porque va a tener un ingreso mayor así que enganchando una changuita. Un pibe que engancha una changuita, un trabajito, hoy cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga o el que está vinculado a la política. Entonces el pibe se pregunta si ese es el camino y todos en el barrio se preguntan. O sea, hay un primer problema que se ha masificado y que se ha transformado en un modo de actividad económica. Yo ahí lo veo como muy complicado. Hay una segunda cuestión, creo yo, complicada con el tema del narcotráfico, que tiene que ver con que está claro que tiene vínculos con la policía, la justicia, con el financiamiento de la política. Yo cuando fui ministro de la Provincia de Buenos Aires, estoy, me encargo de los institutos de menores, los chicos que cometieron delitos. Y me quedó claro que la policía, la justicia, es parte del entramado y del problema. Mi opinión personal es que no es posible recortar la venta de droga con las propias fuerzas policiales como existen, sino que hay que crear una unidad por fuera del sistema de seguridad distinto y que vaya a cortarlo en serio. Nosotros, se nos va la vida eso en serio. Si sigue aumentando la venta de droga y sigue masificándose este esquema, realmente vamos a estar más parecidos al Colombia o México de otros momentos. Y de pronto hay un tercer problema, y es que se ha consolidado la idea de que el que no consume no se integra al barrio. El ciclo es, eso. un chico está asinado en la casa, no tiene dónde estar. Se va a la esquina, pues bueno, la esquina está mejor. En la esquina consume Paco, porque si no consume no forma parte de ningún grupo en el barrio. Yo cuando era chico, si uno no jugaba a la pelota, le costaba hacerse un lugar. Cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción y rápidamente tiene un problema de endeudamiento, debe plata. Y cuando se endeuda hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea. Ese ciclo, hacinamiento, adicción, endeudamiento son seis meses. En Córdoba, en Rosario, en el conurbano bonaerense, son seis meses. Todo el circuito está complicado. Se vende más droga, no hay controles claros, es una actividad económica que cualquiera se pone a pensar si no le conviene o no, y un pibe rápidamente está endeudado. Si, si no cortamos la venta de droga, cualquier otra política social es como remar en dulce de leche. Uno va tratando de hacer un montón de medidas, pero en realidad la cosa parece pasar por otro lado. Parecía entonces que la coordinación es central. ¿no? En algún momento se discutía sobre si las políticas de empleo iban por un lado y las políticas de acción social iban por otro. En un momento de gran discusión fue si en realidad la empleabilidad, la diferencia entre quién es empleable y no, y que se definía de a priori que las mujeres no eran empleables, porque tenían muchos chicos, tenían que ser este, objeto de una, de, de una asistencia específica y empleables aquellos que podían ingresar al mercado de trabajo, donde había que crear oficinas para que... Por, por de pronto la gente podía tener los dientes, ¿no? Un montón de cuestiones. ¿Cómo, yo insisto mucho cómo eh, podemos imaginar un proyecto de coordinación de estas áreas y de qué contexto necesitamos para que esto suceda en los últimos minutos que nos quedan. No, eh, claramente si no articulamos los conjuntos de programas sociales del área educativa, de trabajo, de desarrollo social, no hay salud no hay manera en Argentina. Está descoordinado, suelto y cada uno tiene programas chiquitos y sueltos que va a hacer. Hay un gran desafío de coordinación. Pero hay un gran desafío, además de coordinación, de ver cuál es la unidad de trabajo. Nuestra unidad de trabajo son programas y problemas. Cada problema que detectamos, armamos un programa. Me parece que eso ya no sirve. Hay que tener como unidad de trabajo la familia, ¿sí? ir a ver integralmente a la familia, que esa es la manera de coordinar, y el territorio. Es decir, en esta región vamos a ir por acá, en esta por acá, en el norte tenemos determinada actividad productiva, en la Patagonia otra. A mí me parece que es coordinación, pero además, familia como eje central de acompañamiento y diferenciar las distintas regiones del país. Daniel, a propósito de eso, la idea de los programas, es una idea que viene de los 90 con el Banco Mundial, ¿seguimos con esto? ¿Hay alguna posibilidad de financiamiento nuevo y seguimos condicionados a la idea de programas? Sí, pero hoy no por el Banco Mundial. O sea, hoy claramente los organismos internacionales no tienen ninguna incidencia en la definición de políticas sociales. Lo que hace el Estado es lo que le parece. Puede tomar algo de deuda para apoyar la Asignación Universal por Hijo, alguna mm -hmm. cosa, pero no es la década del 90 en el sentido que venía llave en mano, el paquete cerrado, de decir hay que encarar estas políticas. Hoy lo que se hace o no, el Estado tiene autonomía para encararlo. Pero eso heredó, se heredó, se heredó la idea Se heredó, de siguió como esquema de programa. A mí me parece que hay, hubo muchos intentos de, de modificar los que no se hicieron y que en los últimos años se volvió una lógica más de programa suelto, que se ha repolitizado en el último tiempo, dividiendo, bueno, los que son amigos nuestros sí, los otros no, pero que más allá de la cosa politizada tiene un problema, y es que trabaja como problemas sueltos y no interviniendo directamente sobre la familia o sobre los lugares. Claro, bueno, y en el último minutito que nos queda, si nos puedes decir, bueno, ¿cuál es tu perspectiva de ahora en más? ¿Cómo ves que... Yo soy, muy, yo soy muy optimista. La Argentina creció 10 años al 8% no, y va a crecer los próximos 3 o 4 años, 5 años al 2 o al 3%. Vamos a 15 años con la economía para arriba. Si en 15 años con la economía para arriba nosotros nos damos vuelta a la situación social ahora, no la damos vuelta más. O sea, nosotros tenemos una tarea y es resolver el problema social en Argentina porque tenemos 15 años con la economía para arriba. Nos tocó una época que si no lo hacemos, fracasamos como generación. En ese sentido, a mí me parece que hay mucha gente interesante, buena, trabajando bien en Argentina. Soy optimista respecto a que en los próximos años, más allá de los avatares políticos, demos vuelta el esquema de organización de la política social, vayamos a un esquema de mayor coordinación, de escala y de intervención sobre la familia. Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un placer, este es un Gracias. tema para seguir charlando muchísimo y bueno, porque es un problema, un asunto público realmente de primera magnitud y que sí. nos tiene que comprometer a todos. Sí. Bueno, esto fue todo en Asuntos Públicos, buenas noches, nos vemos la próxima.